Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Hola, teacher. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the class. Good evening. Hello. Hello. Okay. Hello. Excellent. So, welcome to the class. Thank you for being here and thank you for your punctuality. Yo veo caritas ya familiares, ¿verdad? La mayoría son caritas que ya estuvieron conmigo el módulo pasado, pero también veo un par de caritas nuevas que esperamos que se sientan integradas e integrados lo más pronto posible al grupo. De mi parte, solamente les quiero hacer una mención de algo, que es que acá, no sé en sus zonas, acá está a punto de llover y creo que va a llover fuerte. Así que si en algún momento hay alguna interrupción, no me escuchan bien o hay alguna interferencia, me escuchan cortado, pero que sean todos, ¿verdad? Me lo dejan saber. Porque a veces alguien me escucha cortado y eso es su internet. Pero si todos me escuchan así, es mi internet. ¿De momento todo bien? ¿Me escuchan bien? Yes. Yes? Ok, excellent. Thank you very much. Bueno, me presento. A ver, tendríamos que ser, ¿cuántos sabemos? 19. Y tendríamos que ser, oh, si somos varios, somos 24. And we are 19. Ok. So, faltan, conmigo soy 19, entonces soy 6 people. I'm waiting for 6 students, but that's okay. Enough to start. Suficiente para iniciar, porque respeto su tiempo y usted es el mío, ¿verdad? Bueno, ok. Welcome again. Good evening. This is your second module with Inglés Corporativo. We're going to beginner number two. We're going to start beginner number two. Para la mayoría, bueno, la mayoría me conoce, pero para quienes no me conocen, my name is Diana Sayas. I'm your teacher. Y yo voy a ser su teacher todo este module, ¿ok? A menos que algo pase. Esperemos que no. Y a las demás personas que se integran este módulo, espero que se sientan bien. Sorry. Y espero porque, no sé, podamos trabajar de la mejor manera. Si no hay ninguna duda, algo que quieran preguntar, algo con respecto al módulo. No sé si alguna persona de las que está de ingreso nuevo, de una vez le mandaron a principiante 2 o ya estuvo en principiante 1 el módulo anterior. De las personas que se me integran en esta clase. ¿Ya han trabajado con inglés corporativo? ¿Sí? Sí. Sergio, usted estuvo conmigo. Yo estuve con usted. Yeah, I know. Les preguntaba porque si no les explicaba el uso de la plataforma y cosas así, ¿verdad? Yo siempre les repito que podemos hacer un ejercicio bien, bien interesante. Si me quieren decir que sí y no quieren activar el micrófono, háganle así. Y yo les entiendo, ok. So I get it. Y si me quieren decir que no, vuelvo a ver para allá y después para allá y yo entiendo, right? Sin encender el micrófono, lenguaje universal significa lo mismo en English y en Spanish, ok. So don't worry. Okay. Excelente. Ok, so we're gonna start. Ya me presenté, ya vamos a ver más adelante a las nuevas personas que tengo. Me voy a ir por asistencia porque mientras no encienden su cámara, no identifico mucho quién es. A ver. Yo sé que Luisa se me está integrando porque ella no estaba conmigo. Creo que Claudia y Cel, usted también, ¿verdad? No, teacher. Ah, no, sí, es cierto. Ya la vi bien. A ver. Quiero ver quién más. Elisa sí, ¿verdad? ¿O sí estuvo conmigo? Estuvo conmigo el módulo anterior. No, yo soy nueva. Ah, ok. Bienvenida. Welcome to the class. A ver, no, más. Ok. Brenda Adriana Méndez. ¿Usted también es nueva? Sí, teacher. Ok. Welcome. Bienvenida, Brenda. Ok. Quiero ver quién más. Creo que, bueno, Julia sí, sé que es nueva en mi grupo también. Sí, teacher, right. Yo soy nueva en este grupo. Ok, excelente. Bienvenida. Y
Teresa, yo tengo un siento que sí, pero siento que no. Ayúdeme. Sí, teacher, yo estuve con usted. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Okay. Sentía que sí, pero no. Bueno, y creo que ahí, Leslie y Natalie también estuvo conmigo, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí, teacher, sí. Excuse me, es que, o sea, tengo el cerebro descansando desde hace un ratito, ahí, excuse me. No sé cuánto tiempo esperé con ustedes, que hace un mes, ¿verdad? Yeah, almost a month. Yeah, we waited for a long time. Yeah, I know. Pero medio tiempo. Yo soy nueva. ¿Quién? Janet. Sí. Ok, welcome, Janet. Bienvenida. Gracias ahí por avisarme. Es que a veces, pues, sin la camarita, no sé, ¿verdad? No logro distinguir. Pero así, sí. Sí, me dicen sí. Ok. Ah, y recuerden que las cámaras tienen que estar activadas a menos que esté lloviendo fuerte, no haya luz, esté usted conduciendo a su casa, si hay un motivo, ¿verdad? De lo contrario, tenemos las cámaras encendidas porque ya saben que hay un control. Los videos están en YouTube y ahí se puede ver todo. Bueno, ya tenemos más participantes, so I'm going to start with the attendance. Voy a ir con el attendance. Ya saben que me pueden contestar I'm here o pueden decir present. Ambas son válidas. Adalys Mendoza de León. Ahí la vi. Ok. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present, teacher. Briseida Magali Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. I'm here, teacher. Okay. Edgar Fernando Portillo Cabrera. No, ok. Eliselda Arely López Campos. Share with me. Okay. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present here, teacher. Okay. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Here, teacher. Okay. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present, teacher. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. ¿No está? Pero creo que es nueva, no me acuerdo haber escuchado Mengíbar, Mengíbar. No está en mi registro. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Ese nombre sí está en mi registro. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. I'm here, teacher. Excelente. Josué Andrés Osorio Cordero. Present, teacher. Also, el mecánico, ¿verdad? Right. Julia Elizabeth Mendoza de León. Present, teacher. Excelente. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Kelly. Ok. Seguro se incorpora porque ella estuvo en el módulo anterior con nosotros. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present, teacher. Excelente. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, teacher. Y sí, estuve con otro teacher en el módulo 1. Ah, ok, muy bien. Pero ya trabajo con corporativo, entonces. Sí. Ok, excelente, excelente. Raúl José Reyes. I'm here. Ok. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Excelente. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Excelente. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Good. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. I'm here, teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Excelente. Good job. Ok. Ya voy a quitar este mouse de aquí. Ya no sirve. Y cada vez que intento agarrarlo y no me sirve de nada esta cosa. Ok. Anyways, out of the topic. Again, ya les di la bienvenida, but again, welcome to the class. Solo vamos a recordar como las cosas importantes. I'm going to remind you what is important. For example, cameras on at all times. Las cámaras encendidas todo el tiempo.
a menos que haya una excusa, me manda al chat. Usted ahí en el chat elige solo enviar a inglés corporativo y me llega a mí cuál es el motivo. Así si me pregunta en un momento, yo sé justificar su cámara apagada. La siguiente es los micrófonos, si pueden mantenerlos apagados, solo porque, no porque no les quiera oír, sino porque de repente gritan la ropa, ya voy a ver. Los frijoles se quemaron, tienes que apagar. Entonces, no va a salir ahí en YouTube y va a quedar guardado y después el meme y todo. Entonces, para que no suceda esa situación, tenemos los micrófonos apagados. A menos que quieran comentar algo o yo les pida participación, entonces ahí sí encendemos los micrófonos. Recomendaciones generales serían esas: hablar inglés todo el tiempo, si pueden, the most that you can. We gotta speak English, porque a veces les digo, vaya, me van a decir tal cosa, y me preguntan, ¿y en español, teacher? Y yo, ¿estamos aprendiendo español o English? What are we learning? Pero estamos aprendiendo English, we know that already. Y también trabajar en la plataforma. Saben que tener la asistencia es importante, pero si no trabajamos en la plataforma, es como que yo solo vaya a la escuela y me siente así. No hago nada, entonces no voy a pasar. So that's good. Estoy muy feliz que la mayoría se mantuvo. Sí veo que hay varias bajas. Igual hay varias personas integrándose y eso es bueno. That's always good. Bueno, vamos a empezar con la clase a menos que ustedes tengan una pregunta. Do you have any questions? No? Okay, excellent. So we are going to start. Again, my name, oh, Griselda, I'm sorry. You can go ahead. ¿Cómo se lleva su pie? Ay, muchas gracias, qué amable. Pues ahí vamos, usted todavía está enyesado, pero sí, es grave la cosa. Pero supuestamente me lo van a quitar el lunes, pero yo el viernes voy a ir. Yo el viernes ya quiero que me quiten esto, ya no lo soporto. Ya es, ya empecé a caminar así solo poniendo el pie. Parezco un pollito caminando, que voy a ascender así cuando camino. Pero ya estamos. Ojalá que siga mucho mejor. Yes. Thank you very much. Gracias, gracias. Ahí les informo, creo que el lunes ya tendré ahí, si ya puedo caminar, las terapias y todo eso. Yes, thank you. Jocelyn. Teacher, ¿las clases siempre van a ser de lunes a jueves? Correcto. Ay, muchas gracias. Porque... Gracias, Jocelyn. Porque tenemos unas... Deme un segundito, porque si no, no me concentro. Porque, vaya, el único inconveniente, siempre van de lunes a jueves. La única cosa es que ustedes saben que terminamos las clases la semana del 15 de septiembre, ¿verdad? Por lo que el 15 no hay clases, creería yo. Entonces, lo que quiero preguntar, y lo iba a preguntar y se me olvidó, hasta que yo salí y me preguntó, que esa clase del 15, ¿cuándo se va a recuperar? Porque algún día nos vamos a tener que quedar un viernes, como lo hicimos el módulo anterior, ¿recuerdan? Unas clases tuvimos que hacer así. Entonces, ok. Sí, vamos de lunes a jueves, dice aquí el jefe, y el 15 no se sabe todavía cuándo se recuperará. Pero del momento creo que esta semana nos mantenemos de lunes a jueves, ok. Y de ahí les confirmo cuándo nos estaríamos quedando hasta el viernes para recuperar la del 15. O sea que esa semana del 15 la haríamos de lunes. A ver. De lunes a miércoles, porque en el correo la fecha de finalización aparecía, a ver. Ustedes son módulo 2, fecha de finalización 14 de septiembre, correcto. Solo tendríamos 3 clases esa semana. En la lista de asistencia, muy buena pregunta esta. No sé, en la lista de asistencia... Ah, miren, en la lista de asistencia parece que hasta el viernes vamos esta semana. Yes, it looks like Friday this week. ¿Qué, mi teacher? Sí, a mí cuando me escribieron me dijeron de lunes a viernes. ¿Esta semana? A mí todas las semanas aparece allí de que era de lunes a viernes. ¿Todas las semanas?
igual. Ajá, no sé por qué. Pero yo creo que no, que solo es esta, porque en su listado de asistencia, por ejemplo, esta semana estamos hasta el viernes 26 y la siguiente semana ya aparece el lunes 29 y jueves 1. Ya no aparece el viernes. Sí, a mí sí me aparece de lunes a jueves las clases y el horario de 7 a 8. ¿Verdad? Sí, así me aparece. Ok, bueno, vamos a confirmar solo porque no me han confirmado esto a mí y yo no sé si voy a poder este viernes, si no lo recuperaríamos otro viernes. Bueno, esta semana yo les aviso y ustedes saben, ¿verdad? Ok, so we're going to talk about it. Vamos a esperar confirmación and I'm going to let you know, y yo les dejo saber. Ok, anyways, another question? Nope, no more questions? Ok. Les confirmo esas dudas de otro momento. Dame un segundo. Okay, so we're going to continue. Déjenme ver acá. Y principiante 2. Si ustedes ya tienen acceso a la plataforma, bueno, desde el que les dieron acceso ya aparecen inscritos en el módulo 2. El módulo 2 aparece de esta manera. Right. Vale. Pueden ver, vamos a tener siempre 5 secciones. La primera semana vamos a intentar ver number 1 y number 2. Al final de la sección 3 tenemos el examen, igual que en la que en el módulo anterior, y al final de la sección 5 tenemos el examen final. Las secciones las pueden ir trabajando pues al ritmo casi de la clase, pero siempre les aconsejo que es mejor ir adelante. Y así, si tienen una duda, se encuentran una duda y yo no he explicado ese tema todavía, pues me pueden preguntar y lo solucionamos aquí en la clase. Aunque sea de la sección 5 y nosotros vayamos por la sección, yo qué sé, la number 3. It's okay. Siempre es bueno que vayan adelante, pero nunca es bueno que vayan atrás con las secciones, ¿verdad? Imagínense que ya estamos en la sección 5 para terminar y usted me dice, teacher, pero yo tenía una pregunta de la sección 1. Yo como, ¿hace cuánto pasamos la sección 1? Okay. Pero si en la sección 1 me hace una pregunta de la 5, that's good. Good job. Okay. Now, let's go to the section number 1. On section number 1, we're going to have here, wait a second. Transportation, vocabulary, and conversation. Nice car. So we're going to see a conversation at the end of this, but we're going to see vocabulary, transportation, vocabulary. I'm going to play the video for you. Voy a ponerles el video un momentito. Pero déjenme compartirle el sonido. Hi everyone. In this... ¿Se logra escuchar? ¿Sí? Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Yes. Class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work, or I take the bus to work.
The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. Okay, before we go with that, we're gonna pay attention to this activity and says different ways to get to your work. Diferentes maneras de llegar a su lugar de trabajo. So la pregunta es this one. How do you get to work? Repeat ahí en sus casitas. How do you get to work? Una cosa muy importante cuando tenemos el do y el you en una como question es que se unen. Aquí hay una unión. En esta, denme un segundito, vamos a poner aquí con una marca. En pronunciación, ¿verdad? Do you. Esto se lee como do you, ¿ok? Entonces la pregunta sería, how do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? Ups, casi se iba la luz. Uf, qué miedo. Ok. Anyways. Teacher, teacher, how do you say me llevan en carro? They take me to my workplace in a car. Si usted lleva, si la llevan en, perdón, yo que sé, en un Uber o un taxi, entonces ahí cambia y decimos I take a taxi or I take an Uber, for example. Okay. Okay, thank you. Okay, so how do you get to work? Vamos a elegir a alguien que repita eso porque ya lo repetimos. Raúl José, ayúdeme repitiéndolo. How do you get to work? How do you get to work? Excelente. A ver, Fabián, how do you get to work? How do you get to work? Excelente. Luisa, how do you get to work? How do you get to work? Work, excellent. Good job. Bien, vamos entonces a responder esta pregunta. Aquí están las diferentes formas. Miren, entonces todas se van a contestar igual, solo vamos a agregar el sujeto I al inicio y luego to work. For example, si usted maneja su trabajo, I drive to work. Si camina, le queda cerca, I walked to work. En el verbo walk, de caminar, no decimos la L. No es walk. Walk, no. Walk. Walk, ¿ok? Next one, I take the bus to work, que es la más popular en nuestro país, ¿verdad? Esta no existe en nuestro país, pero bueno. I take the subway to work. Voy en el subterráneo, el subway. Por eso el pan subway se llama subway, porque tiene la forma así alargada de un sub, por eso se llama así. I take the train to work. Esa tampoco existe. Yo voy en tren a mi trabajo. I ride a bike to work. Yo voy en bicicleta, o sea, yo monto una bicicleta al trabajo. I ride a motorcycle to work. Esta también es popular ahora porque la gasolina está expensive. Y I take a taxi or I take an Uber to work. For example, vamos a ver, Leslie, hágame esta pregunta usted a mí, yo le digo cómo voy al trabajo. Teacher, how do you get to work? I drive to work. Pero si es en línea, I stay at home to work. Pero usualmente I drive to work. Pero ahorita no puedo porque tengo el pie quebrado y el estándar no me da. No le voy a hacer el cambio al carro. Ok, so vamos a hacer estas preguntas en los breaker rooms. La pregunta va a ser... Oh, Raúl, dígame. Es una pregunta cuando se refiere a take the subway. No son como las máquinas como suspendidas. Son como vagones suspendidos, no. No, el subway es el subterráneo. Y entonces take the train también. Train, el train es el tren es el que pasa así como los carros por encima de la superficie. Bueno, gracias. El subway es muy popular en lugares, por ejemplo, como Estados Unidos o Nueva York, y está lleno de ratas. Eso está. Sí. Leslie.
Teacher, ¿podría repetir la pronunciación de la número 3, por favor? Of course I can. Let me see, que no puedo verla por esto. Take the bus. Bueno, de nuevo, de hecho todos repitamos ahí. Number one is drive. Walk. Walk. Take the bus. Take the bus. Take the subway. Take the train. Ride a bike. Ride a motorcycle. Take a taxi. O podemos decir take a cab. Cab está acá porque en Inglaterra, o no sé, Australia, no estoy segura, no conozco su cultura, pero en Inglaterra es más común decir cab que taxi, ¿ok? Pero significan lo mismo, a cab. Les repito que cuando yo digo repitan, no significa que deben abrir su micrófono para repetir, ustedes pueden repetir desde su casa y queda conciencia de cada quien, ¿verdad? Porque ustedes están aprendiendo inglés. So you know if you're doing it or not, it's on you, ¿ok? So, ¿se entiende la actividad? How do you get to work? And then, ok, thank you Jennifer, thank you for letting me know. Vamos a ver su asistencia. Eso, gracias por informarme porque así puedo ponerle su asistencia. It's Jennifer Noemí Menjivar Menjivar, right? Yes, teacher. Excellent. Thank you very much. Okay. So, ¿se entiende la actividad? Vamos a ir a preguntar, how do you get to work? ¿Pueden tomar un screenshot si les parece? Para que tengan esa information. How do you get to work? Si usted trabaja desde casa, se puede decir I work from home. I work from home. Si no trabaja, I don't work. Pero puede contarme cómo se transporta en el día a día, ¿verdad? I ride a bike, I ride a motorcycle. Yo, no saben cómo quiero hacer esta de ride a motorcycle porque con la gasolina así de cara. Pero como me acabo de quebrar el pie, pienso, me va a tocar más feo. Teacher, las motos son peligrosas. Yes, I know. Yes, I know. Yo sé que es fácil, pero si me agarra un carro. Una vez va a ser, teacher. Con lo que me he quebrado el pie ahorita, créame que lo repienso y digo yo. Teacher, no, la moto se repone, pero su vida no, teacher. No compre moto. Aquí tengo... Jennifer parece el angelito y aquí, ¿verdad? Y José aquí al otro lado. Parece como que me están hablando de... cómprela, no la compre, cómprela. Bueno, vamos a ver, según la gasolina, porque ya, yeah, it's, yeah. Ok, so here, take a screenshot of this. Tomamos una captura de esto, screenshot of this. And then we're gonna practice. The question is, how do you get to work? Y la respuesta va a ir según ustedes. ¿Se comprende la actividad? Do you get it? Yep. Ok, excelente. Yes. Ya saben, vamos a los breakout rooms, tomamos turnos preguntando. Si ya pregunté una vez y la teacher no nos ha mandado a llamar todavía, vuelvo a preguntar si estamos para eso, para practicar. Ok, ahí estamos. There you go. Hello, ¿no les llegó la invitación para unirse a los breakout rooms? ¿No les llegó ahí? Janet, ¿no le llegó a usted la invitación? No. Sí, teacher, yes, teacher, pero no sé cuándo le di unirme, no sé qué pasó, ya no pude entrar a la sala. Ah, vaya, ahorita la voy a unir entonces. Claudia. La voy a asignar a la sala 5. Así, ahí será su sala. Ahí estamos.
Okay, welcome again. So we're gonna see, I'm gonna choose randomly some people to share the answers here. Vamos a escoger personas al azar para que compartan sus respuestas. A ver. Si no es al work, puede ser a la university, can be anywhere. So, veo que Josué quiere responder. How do you get to work, Josué? I ride a motorcycle to work, teacher. Okay, good job. Have you ever had an accident? ¿Tenido algún accidente or never? Sí, una vez, pero fue mi error porque me fue en un bache y se me descontroló la moto y me respetó las costillas, pero solo fue una esa vez. Y además, quedas como con el miedito, ya fue como, bueno, anda tranquilo, no voy a hacer que te pase algo feo. Yeah. Entonces, solo esa. Es. Oh my God, las costillas, eso suena como que dolió. It hurt. Sí. Okay, excelente. Sí, pero no fue su culpa en realidad totalmente, fue la culpa de los baches y el que no hay mantenimiento en las calles, porque eso yo he visto cuando viajo a San Salvador y regreso y que en la calle uno va rápido y no hay tapaderas de tragantes. Y me imagino, si una moto se va ahí, eso es un accidente horrible, ni me lo quiero imaginar. Yeah, okay, so let's see, Raúl, how do you get to work, Raúl? I take the bus to work. Excellent. Thank you. Let's see. Xiomara me está levantando la mano. Claro que sí, Xiomara. How do you get to work? I work from home. Excellent. Good job. Brenda, how do you get to work, Brenda? I take the bus to work. Excellent. Nobody here drives to work. ¿Nadie maneja al trabajo? Nope. Esa carita de la gasolina, ¿verdad? It's expensive, I know. La pobreza, sí. Teacher. Yeah, I know. Yo quisiera... Yo manejo al trabajo, pero porque yo trabajo en una escuela pública que queda allá refundida en aquellos lugares donde la conquista fue muy difícil para que llegara. Yeah. Porque, oh my goodness, si no me fuera, yo que sé, un caballo me tendría que comprar, creo yo, or something like that. Yeah, so that's why I drive to work. Tengo que, pero compartimos. ¿Sale más barato irse en el caballo? Pues sí, pero hay un montón de quebradas. No, el zacate está caro, Ana. También. Está caro, yes. ¿Y cómo pasan las quebradas en el carro? No. O sea, si me fuera aquí recto en el camino, tendría que irme por las quebradas, pero me voy por una calle y luego voy a salir por otro lado. Pero si hiciera esa vuelta en el caballo, me tardo el día completo, ¿o no? Ah, no, pues ni modo, toca gastar en gasolina. Yeah, lo bueno es que uno se va en conjunto con los compañeros. Todos los compañeros me esperan el depío y ahí nos vamos. Ya. Yeah. Bueno. En inglés eso se llama carpool. No sé si alguna vez han visto esas entrevistas que hacen en los carros. Eso se llama carpool. El carpool es cuando varias personas se ponen de acuerdo para viajar juntas. Es un carpool, ya. Yeah. I can say I carpool to work, okay? Now, we're gonna go with a conversation that we have here. We're gonna listen and we're gonna practice. Thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? Estoy compartiendo sonido. Yes. No, it's my sister's. She has a new job and she drives. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice. We're going to listen one more time to practice, and then I'm going to help you with pronunciation. Wait a second. Thing we're going to do in this class is to practice a conversation lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason.
Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now is your turn. Okay, now listen to me. Nice car, Jason. Is it, no me vayan a decir it is. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. Downtown significa el centro de la ciudad. Suburbs, los suburbios, o sea, los alrededores. ¿Qué otra podría ser? Near. Near, cerca. Near. Near. No vimos las prepositions of place con ustedes. Oh, yes. I think we did. Near, next to, behind, in front of. ¿No? ¿No vimos eso? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Near significa cerca. Near, cerca. Okay. So, voy a leerlo una vez más. Y luego vamos a practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Yo creo que el public transportation debería ser el transporte para todos los trabajos. Si nos ahorramos gasolina, depreciación de carro, pero bueno, no se puede. Ok, now, take a screenshot, tomamos captura que vamos a ir a practicar con nuestros classmates. Si necesitan que les repita alguna pronunciación, ahorita es el momento. Right now you can do it. Teacher. Yeah. What is the meaning of slow? Despacio. Thank you. Mm-hmm. Teacher, ¿podría repetir la última pronunciación de lo que dice la última línea de Ashley? Ok, le voy a repetir todo lo último de Ashley. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. Thank you. Mm-hmm. Ok. We're going to go to practice y vamos en grupos de tres, solo va un grupo de cuatro. Lo mando así porque a veces con la señal hay problemas para que no se quede solo una persona. Tomen turnos con la conversation and then we're going to come back, ¿ok? Vamos a regresar un poquito rapidito, así que intentemos practicar.
Okay, hello again. Okay. Vamos a escoger, bueno, no, vamos. Quiero explicarles una cosa más. A ver, ya vimos este tema, but we're going to do like a review. The simple present statements, de las oraciones simples en presente simple. Recordábamos que las oraciones simples, un segundo. Las oraciones simples son para hablar de, for example, cosas que hacemos daily routine o cosas que son reales. Podríamos decir, I live in El Salvador. Esto es algo que es cierto, right? ¿Cuándo vives en El Salvador? Pues siempre, es un estado permanente. So that's why I use the simple present. Para otras cosas que yo utilizo el simple present son para hablar, for example, de actividades diarias o actividades programadas. I work every day o I work on Mondays. I speak English. Otra cosa podría ser es I have lunch at 12. Right? Or I wake up at 6 a.m. I wake up at 5 a.m. Hay personas que incluso se levantan a las 3 a trabajar o tienen un horario distinto, trabajan de noche, whatever. For example, like another activity, puede ser una actividad que no es todos los días, pero sí es como programada. For example, I visit my family every other week. Esta es una cosa para su vocabulario. Every other week. Eso significa una semana sí, una semana no. ¿Ok? Traducción literal sería cada una otra semana. Every other week. ¿Ok? Cada otra semana. Pero, como lo decimos nosotros, una semana sí, una semana no. ¿Ok? So, every other week. Otra que podemos decir es once in a fortnight. ¿Ok? Eso significa una vez cada 15. Okay? So, podemos decir every other week or once in a fortnight. For example, I visit my family every other week. That's una del presente simple. O I work in San Salvador. That's my example. I work in San Salvador on weekends. Right? So, para el presente simple tenemos una regla bien clara a seguir. Ya lo vimos, pero estamos reforzando los conocimientos. Okay. Tenemos subject, luego tenemos el verb y luego tenemos el complement, como todas las sentences. I is the subject, work is the verb, every day is the complement. I work every day. Every, remember que la pronunciación de esta B es labio dental, every day. Si yo quisiera hacer esta oración negativa, ¿qué sería lo único que voy a agregar? A ver si alguien me ayuda. I don't work every day. Exactly, don't. Recordamos que necesitamos un auxiliar y en este auxiliar va a ser el don't. I don't work every day. Just like that. I don't work every day. Ahora vamos a tomarlo como que estuviéramos hablando de la tercera persona, porque la tercera persona sigue sus reglas, que es que los verbos se les va a agregar ¿qué letrita al final usualmente? Yeah. Es, no, para hacerla el verbo de presente simple de la tercera persona. Es. And then a complement. For example, ya no vamos a decir I work every day. Si decimos la... A ver, ¿y cuáles son las terceras personas? She, he, and she, it. She, it, it. Correct. She works every day, right? She works every day. Leslie, dígame. Teacher, ¿y este módulo tiene otra clase después o solo este? ¿Yo? Sí. Ah, esta semana solo son ustedes. La otra ya voy a empezar con otro grupo. O la otra. Ah, bueno. Sí, por eso es que no. Yo sé. Gracias por avisarme. Yo sé. ¿Y en negativo cómo la tendríamos? Esa.
She doesn't work every day. Yes. Estamos haciendo un pequeño review de lo que es el present simple, de la primera persona o de todas las otras personas y la third person. Y eso sería todo por esta clase. Ya saben, ¿verdad? Al partir, cuando ya voy a empezar la clase a las 8, le puedo decir porque me voy a conectar 5 minutos antes para irme un poquito antes de las 8. Gracias por estar pendientes de eso. O sea, son bien atentos, ya vi, están en todo. Okay. Excellent, guys. That will be it for today. And I will see you guys tomorrow, okay? Take care. Okay, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye-bye.